¡Tropa reunida, señor! Buen trabajo, sargento. Bien, amigos, adelante. No tenemos mucho tiempo. ¡Ya oyeron, hombres! ¡A mover ese plástico! ¡Tiro al blanco! ¡Te ves muy bien! Así se hace, amigos. ¡Soy impresionante! Oh, ¡estoy tan emocionado! ¡Hacia el otro lado, Rex! ¡Hey, Zinky! ¡Es tuyo! ¡Jesse! No está nada mal, ¿eh? ¡Es fantástico! Les dije que se vería genial, ¿no? ¡Ay! Vos, ¿dónde rayos te habías metido? Perdón, Woody, pasé toda la noche trabajando en un proyecto. ¡Eso sí es una obra de calidad! Ah, no es nada, en serio. Un simple policarbonato moldeado al vacío con acabado lustroso para acentuar el brillo. Pero el nuestro se enciende. ¡Oh, oh, oh! Justo lo que creí. Por favor, Woody, hazlo tú. Sí, ya, está bien. ¡Sensacional! ¡Eso sí es impresionante! Sí, creo que quedó bastante bien. Es exactamente lo que yo habría hecho, amigo. ¡Ya te vi! ¿Ustedes son sus papás? Sí. Necesitan la bendición de Dios, porque estos niños tienen que crecer con la ayuda de Dios. Amen.
Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó porque fuera yo el primero en que Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habían de creer en Él para tener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Desprecian la vida humana y la tienen tan
Yeah.
líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestras vidas para ser guardados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz del cielo y la paz del sol, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, propia tu palabra, concede la paz. Tú que vives y reinas por los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros.
ranchito. Venga, para que se tomen agua. ¡Ya te vi! Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo
soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Thank you.
Bueno, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto para mí estar en esta fiesta tan elegante, tan bonita. Pero no sé quién festejamos, ¿a quién festejamos? ¡No se oye! Vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar a caminar porque yo no lo conozco. Me va diciendo si ando fría o calientita donde está él. ¿Tú eres Lupito? ¿Cómo te llamas tú? Ángel. Ay, Ángel. ¿Cómo ando? ¿Fría o caliente? Fría. ¿Tú eres Lupito? No, ella no es de 3 años. ¿Usted Lupito? Él es Lupito, pero no cumple 3. Puede ser Lupito. ¿Tú te llamas Lupito? Noel, híjole. A ver. Ya se fue. Deténme ahí, por favor. Ya se fue. ¿Cómo ando? Caliente. ¿Livia? ¿Lupito? Caliente. Caliente. Frío. Muy bien, Lupito. A ver, tómelo de la mano, por favor. Ustedes nos van a decir cuántos años cumple Lupito. ¿De qué manera? ¿Quieren que se avienten los papás 3 maromas o 3 brincos? Muy bien, señores. ¿Sale? Muy bien, ¿no? Ayúdenme a contar 3. 1, 2, 3. O brincos. Así, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Muy bien. Contamos 3 y brincan los 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Un fuerte aplauso! ¡Cumple 3 años! Mire, casi somos de la edad. Ahí la llevamos. Muy bien, Lupito, me da mucho gusto que estés feliz y que disfrutes tu fiesta. En estos momentos, los papás orgullosos de su hijo lo van a presentar con todos ustedes. Ya fue la misa, ya se le agradeció a Dios por los primeros 3 años de vida, rogándole también que le dé muchísimos años más. ¿Sale? ¿Y cómo lo vamos a mandar con las buenas vibras? Con un fuerte aplauso. Empezamos de ahí, señores, con el niño de la mano. Y ustedes vamos a ver en qué lugarcito le aplauden más. Ahora sí que la mesa que más aplauda, la mesa que se llama más premios. Iban a presentar al niño. La regaron. La señora iba así. Y el señor por acá vi que hizo así. Bueno, tienen razón. Si no es hoy, ¿cuándo? Ok, señor. Thank you.
una fuerza. Hay que divertirse. Hay que gritar. Hay que aplaudir. Vamos a hacer una cosa. Cuando yo cuente tres, el equipo uno aplaude una vez. Un solo aplauso. Y luego acá aplauden dos. Y luego tres, cuatro. Pero por favor, el equipo dos casi no tiene gente. Por favor, colaboren. ¿Sale? Una, dos, tres. Oigan. Eso parece aguacero. ¿Ves? Así nada. Uno. Y luego acá. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Nos vamos a ir hasta el diez. ¿Sale? Una. Papá.
Miren, oigan, déjenlo que se expresen. Por eso crecen traumados. Miren, ellos luego levantan la mano y la papá, ¡bájala! ¿Su papá es borracho? Ya no, ¿verdad? Hace ratito sí era, pero ya no. Muy bien, a ver, niñitos, levanten la mano derecha con la que escriben. Vete tú, chiquita, vente acá conmigo. Vente, tú no vas a cuidar acá porque ya son seis. Levanten esta mano. ¿Ya está? Métanla por abajo. Por adelante. Con la mano que les queda libre, agarren la mano a su compañera. A ver, mete la mano por abajo, hija. No le muevan a nada. ¿Ya está? Mete la mano, hija, por abajo. ¡Ay, oiga, me está dando! ¡Qué corrientes! ¡Ya está! Este juego se llama sí, sal. ¿Sale? Yo les digo adelante, caminan adelante. Para atrás, pero sin soltarse. Si se suelta un niño, ¡pamba! Pierde. Si se suelta una niña, ¡pamba! ¿Quién va a ganar, los niños o las niñas? ¡Los niños! ¡No se oye! ¡Las niñas! Muy bien, una, dos, tres, adelante. Adelante, caminen adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Ahora es al revés. Si les digo adelante, caminan para atrás. Si les digo para atrás, caminan para adelante. ¿Sale? Para atrás. Para adelante. Para atrás. Para atrás. A la derecha. Para allá. Allá. Está en mi derecha. Ganaron los niños. Es al revés. Muy bien. Aplauso a los niños. Pero como tenemos premios. Y el premio va a ser por pareja. Cada niño va a escoger una niña. Claro, si son hombres. Si no son hombres, pues huyen. Como lo saben hacer. Ven, pequeño, ven. Véngase con él. Que les gustó la música esa. Now big, 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 they're killing me. And I never say I can't see the battle.
Gracias.
Bueno, vamos con los dos actores acá. A ver, a lo mejor ustedes se van del premio. ¡Ay, Juli! Cuando son sale, se mete. Mamita. Y cuando llueve, se hace soquete. ¡Ay, Juli! Cuando el sol sale, se mete. Ay, mamita. Cuando llueve, se hace soquete. Chulis. Muy bien, a ver. A ver, aplauso para. Pues también es William, pues aunque sea la otra. Aplauso para William. Aplauso para David. Aplauso para Alcides. ¿Quién ganó? David. Hasta acá está la porra, hasta que dice la mamá, ¿verdad? ¿Me queda tío desmadrado? David. Oye, ¿qué le parece que le damos la porra que baile mejor? Dígalo.
quieren que les dé el premio ahí y ustedes que sacan el centro. ¡Música, maestro! ¡Apláudales, apláudales! Sí, su hijo sé que quería bailar. Y bonito, ¿eh? Camarón. Hasta para allá.
Rapidito, ¿eh? Púntese más. Vente para acá conmigo, Tito, ¿eh? Si tú dices caramelo, dice camarón. Si dice camarón, tú dices caramelo. Sale, una, dos, tres. Caramelo. Camarón. Caramelo. Camarón. Camarón. Yeah.
Deja para el pastel y la uña.
Buen trabajo, sargento. Bien, amigos, adelante. No tenemos mucho tiempo. ¡Ya oyeron, hombres! ¡A mover ese plástico! Tiro al blanco, te ves muy bien. Así se hace, amigos. Muy impresionante. Oh, estoy tan emocionado. Hacia el otro lado, Rex. Oh. ¡Hey, Zinky! ¡Es tuyo! ¡Jessie! No está nada mal, ¿eh? ¡Es fantástico! Les dije que se vería genial, ¿no? Oh. ¿Vos, dónde rayos te habías metido? Perdón, Woody. Pasé toda la noche trabajando en un proyecto. ¡Eso sí es una obra de calidad! Ah, no es nada, en serio. Un simple policarbonato moldeado al vacío con acabado lustroso para acentuar el brillo. Pero el nuestro se enciende. ¡Oh, oh, oh! Justo lo que creí. Por favor, Woody, hazlo tú. Sí, ya. Está bien. Sensacional, eso sí es impresionante. Sí, creo que quedó bastante bien. Es exactamente lo que yo habría hecho, amigo. ¡Ya te vi! ¿Eh?